noches, buenas tardes. Lo primero, como ya nos han dicho, somos Pedro y Enrique. Pedro es artista, yo soy el presentador que ha salido por ahí. En principio, lógicamente, dar las gracias a la Vorágine por prestarme. A la libre. Está bien, sería también de los dos sitios igual. A la libre por dejarnos este local, que no es la primera vez que hemos venido, ni creo que sea la última. Y voy a leer. En fin, que desde que salimos de Niza hasta que llegamos a Santander, fuimos de mal en peor. Veníamos de Francia, donde nos habían tratado con un gran respeto y donde habíamos aprendido a ser responsables dentro de un régimen de libertad y de confianza en nosotros por parte del matrimonio Freiné y del resto de profesores y cuidadores, para encontrarnos de golpe con gente que nos consideraban como delincuentes. Lo primero que te decían era rojos. Antes de que Pedro nos hable de lo que comentábamos los dos, es que Pedro me decía si no tenía sonido o se habla, porque él no había visto este pequeño vídeo, y le he dicho que este no, porque como este es para cuando viene él ya lo cuenta, y ya tenemos otro más largo, que es, si él no puede ir, alguna presentación donde él habla y lo cuenta, ¿no? Bueno, que lógicamente vamos a gastar más el tiempo con Pedro nos contará lo que le parezca, lo que quiera del libro. Quiero decir que yo, como miembro del grupo que ha hecho posible este libro, quiero decir que la edición ha sido una permanente superación de situaciones, de situaciones vivas, alegres, y empleando la palabra que normalmente emplea Pedro para definir al matrimonio Freiné, maravillosas, ¿no? Hemos ido sumando lecturas, entrevistas, grabaciones, vivencias que nos permiten afirmar que nos hemos encontrado, que nos dimos de bruces con un personaje digno del trabajo de Celestín Freiné y de Luis Freiné. Para el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, para el MECED, un grupo, asociación pedagógica a la que pertenezco, el MECED, es una enorme satisfacción el haber tenido la oportunidad de editar este libro, que pone de manifiesto, además de una manera casual, ha coincidido temporalmente con el 50 aniversario de la muerte de Celestín Freiné, que en cualquier circunstancia, y Pedro ha vivido unas muy duras, el ser humano puede luchar por mantener su dignidad, ¿no? Es un libro, Pedro Morán, que pone de manifiesto de una manera totalmente directa y en primera persona la realidad del trabajo pedagógico de Celestín y de Luis Freiné. Y no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino que está permanentemente unido, entrelazado, con la proyección social y política de estos dos personajes famosos en la pedagogía del siglo XX, ¿no? A través de los ojos de un niño refugiado de la guerra española, vamos viendo la vida diaria, lo cotidiano, de una escuela un tanto especial, que es la escuela Freiné en Vannes, un pueblito del sur de Francia. En los Alpes Marítimos. Arriba de Niza. En la década de los 30. ¿No? Como es fácil entender para las personas que trabajamos en el campo de la escuela y que militamos, entre comillas, de alguna manera con esta corriente pedagógica, con esta corriente filosófico-pedagógica,
de Freinet, el encuentro con Pedro ha supuesto un antes y un después, porque por primera vez en nuestra vida, y llevamos muchos años trabajando en esto, hemos conversado, hemos trabajado, hemos oído, hemos trabajado con fotos de un niño que tuvo como maestro y maestra a Celestín y a Elie Freinet. Algo impresionante y absolutamente impensable hace 2 años para nosotros, ¿no? El mayor interés en principio de este libro, sobre todo cuando empezamos, reside en el hecho que Pedro fue, del 37 al 39, fue alumno de Freinet. Él mismo nos lo explica con todo lujo de detalles, ¿no? Porque es muy detalloso. Las virtudes pedagógicas del maestro. No hemos conseguido que saque ninguna pega. Mira que lo hemos intentado, lo advierto, pero no hemos conseguido, ¿no? Algún error tendría que hacer esta pareja. Él desde luego no las vivió, ¿no? En la escuela, de los niños y niñas que, como él, solamente españoles había 38. A la escuela hay que sumar un montón de marroquíes, de argelinos, de judíos, gitanos. Además de los propios alumnos que había de la zona de Francia, ¿no? La verdad es que esta vida que están allí, es una situación totalmente nueva para ellos, ¿no? Ellos venían de unas escuelas de Santander, ¿no? Todo esto, que algunas veces casi nos costaba aceptarlo tan bien, ha sido, por una de estas casualidades de la vida, ha sido corroborado por la autora del prólogo, que es la escritora catalana Rosa Regàs. Fue directora de la Biblioteca Nacional, que durante unos meses coincidieron en Vans, porque Rosa Regàs fue de los últimos refugiados del niño, era una niña, era más pequeña que Pedro, era de los últimos refugiados que salieron desde Cataluña, desde Barcelona, y llegó aproximadamente por febrero o marzo del 39 a Vans. No se acuerdan, no, hemos hablado con Rosa Regàs, y lógicamente con Pedro, y no se acuerdan, no se conocen ninguno de los dos, pero sí hay una foto, una foto en las escaleras de la escuela, que viene donde aparecen Rosa Regàs y su hermano, además de Pedro y su famoso hermano Cholo. Es que eso llegaron a última hora. Además eran muy pequeños. Muy pequeños, nosotros eran ya los grandes. Porque estuvimos ahí 2 años, pues los conocíamos, la vía de Madrid, la vía de San Sebastián. Había de Asturias, había de toda España, además había mucho. Pero catalanes estuvieron al principio, antes que de la retirada de Cataluña. De Cataluña. Estuvo Adolfo Porrado y unos cuantos, eran como 5 o 6 solo catalanes. Luego había lo que más había cuando aquí eran madrileños. Sí. Bueno, pero el libro, además de ser una vida como alumno de Freinet, es también la biografía de un niño de la guerra. Es la biografía de los horrores de la guerra, de los bombarderos, de aquí, de Madrid, de Santander, de los miedos, de todos los horrores que supuso el golpe militar, la sublevación militar, la guerra y la posguerra, ¿no? Pero además de eso, como tiene tan buena memoria, y además lo ha escrito, el libro es costumbrista, porque Pedro nos recuerda situaciones vividas permanentemente en la ciudad de Santander, como por ejemplo el incendio del 41, que le describe sobre todo lo posterior bastante bien, ¿no? Sobre todo habla con cierta ternura de algunos personajes populares, muy conocidos algunos, estos personajes que abundaron mucho en la posguerra de Santander y de todos los sitios, ¿no? Nos habla de, por ejemplo, de Arcilla, de Pulguita, de Huevo Duro, del Tetas, pasando por el famoso cine, que lógicamente de los que estamos aquí no le habéis conocido, pues el Pulguero,
que era el popular Victoria que estaba en Puerto Chico, o los raqueros de verdad que se bañaban en el Puerto Chico, ¿no? No donde han puesto... Ahí no se bañaron nunca porque estaba la caseta del carabinero al frente. Y no estaba permitido. Lo han puesto ahí porque es un sitio muy visible, o sea... Pero ellos se bañaban donde la gasolinera de la adentro ya de Puerto Chico. El surtidor, ¿dónde estaba el surtidor? Estaba la sardina, que íbamos nosotros, que era donde se desembarcaba todo el pescado. Ahí las escalillas, esas, ahí es donde se bañaban todos los chavalillos. Pero... El pirichi, el nanito, aquellos eran críos pequeños, pero sí, ellos decían, señorito, écheme una perra que se la cojo con el culo. Y salía con el culo para arriba. O señorito, se la cojo con la boca. Y les echaban perras, pero allí nunca se bañaron. Además, daba la casualidad que la comandancia estaba pues a 150 metros, enfrente del número 15 de Castelar. Las escalerías que hay de Gandarillo, para que se llama, que sube y se encuentra los curas de los capuchinos. Los capuchinos. Los capuchinos estaban, antes de la guerra, estuvieron en donde es el Palacio de Festivales y la fábrica de gas. Todo eso era de la fábrica de gas, desde Corcho, donde empieza la calle La Unión, hasta Juan de la Cosa, eso era todo en la finca del gas. Era una finca que era finca que tenían ellos para, más que nada para recreo, y luego para, ellos cultivaban allí, tenían un hortelano y tenían de todo. Porque yo vivía enfrente, en el número 23, enfrente mismo de la Cuesta del Gas, esta era la fábrica. Abajo tenía el depósito del carbón, tenía los hornos y el cisco que se traía para hacer el gas, y luego sacaban el cobre. Después de sacar el gas, los gases, se echaban el coche. Y la caldera donde depositaban los gases estaba donde está hoy el Palacio de Festivales, abajo la sala Pereda, enfrente del dique Gamazo. Ahí estaba el depósito. Que decían que cuando venían a bombardear, que no teníamos miedo, que las tenían vacías. ¿Qué coño más vacías y todo aquí? ¿Dónde tiraban aquello? No les daba tiempo. Y dio la casualidad que unos, o sea, ya en el... En junio, julio de, ya del 37, ya los bombardeos fueron muy seguidos, porque el primer bombardeo que hubo aquí en Santander decían 18, 16, y todos decían que son de los nuestros. Era un domingo, nunca se me había olvidado, me olvidaré, que era un domingo y aproximadamente era el mediodía, entre las 12 menos cuarto o 12 y media, porque habíamos venido nosotros aquí arriba, que estaba en la Caridad, estaba aquí donde está el espacio, o sea, el hospital San Rafael. ¿Está el Parlamento ahora? Sí, ahora eso, el solar que hay ahí, estaba la Caridad, que luego lo pasaron a donde está el hospital de arriba, que era la escuela San Agustín, o sea, el Colegio Cántabro. Ah, Colegio Cántabro. El hogar Cántabro. El hogar Cántabro hicieron después, pero pasaron, de aquí pasaron a los chavales, los pasaron allí. Y luego también cuando se quemó Santander, que empezó el pueblo aquí abajo, también metieron ahí cantidad de damnificados, los metieron en las caballerizas de la Magdalena y en el hospital aquí en allá arriba, bueno, lo que era el colegio Cántabro. Sí, ahí metieron cantidad, luego también llevaron a Cueto, al hipódromo. También, como veis, lo de costumbrista que decía yo... Pues en lo que es la caldera del gas, que es lo que hoy es el Palacio de Festivales, la parte de abajo es el Pereda, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está ubicada el depósito. Y justamente tenía alrededor de la fábrica, tenían un artesano que plantaba de todo. Nosotros lo veíamos desde arriba de casa. Y dio la casualidad que cuando tiraron las bombas, cayeron dos o tres bombas, y a dos o tres metros del depósito. Era tierra labrada y llegó de cara a menos con poca de nada, pero bueno, mataba. Sí, porque el barrio obrero mataron. Aquí el barrio obrero. Y ahí, enfrente mismo de las estaciones, en la calle Rodríguez, me recuerdo yo que después de un bombardeo vinimos nosotros a ver, porque venían unos primos de mi padre, vinimos ahí. Me recuerdo que había un pobre burro que le había deshecho una bomba. Y parte de la parte de la calle de la Antonio López, ¿no? Antonio López. Sí, esa esquina que luego hicieron, que estuvo ahí caldera, o sea, por los cacerolazos, también esa casa se tiró. O sea, que hubo bastante por aquí. Pero allí lo de Corcho dio la casualidad
de que era tierra blanda y no explotaron. No explotaron. Sin embargo, en la calle La Unión, la casa de la bomba que llamaban, donde está el barrio cocinero, esa casita que queda entre las... Entre los grandes. Sí, parece que la están aplastando. La casa de al lado, entró una bomba por abajo y había un bar allí de la señora Kika, los de Viaña. Ahí mataron unos cuantos. La casualidad de que entró la bomba y no habían ido al refugio. Murieron bastante gente. Y ya cuando eso fue, mi padre dijo, hay que marcharse de aquí. Y es cuando nos marchamos para Francia. Pero bueno, la cosa ya se puso ya un poco... Ahora viene porque es un libro de viajes, ¿no? Además de un libro costumbrista, es un libro de viajes. Y en un libro de viajes, no tanto como el viaje a Francia, que ahora contará Pedro, porque además es un viaje, es un libro que Pedro narra los viajes que él, de adulto, hace en barco por todo el mundo, porque su profesión, como la de su padre, ha sido maquinista naval. Entonces ha visitado todos los continentes, todos los puertos. Nos habla de Nueva York como nosotros hablamos del Paseo Pereda, y además esto le ha permitido tener unas vivencias muy curiosas. Yo voy a decir dos. Una es un encuentro casual con Camilo Cienfuegos, sí, y con Ernesto Che Guevara. Con Fidel no, porque estaba rodeado de mucha seguridad, sí, en un hotel en La Habana, en La Habana Hilton, que luego se llamaba Habana Libre, sí, bueno, pero eso fue unos meses después de 26, del 27 de julio. Porque el día que entró Fidel Castro en La Habana, estábamos nosotros en Muelle San Francisco, en La Habana. Y luego a la vuelta del viaje, por mediación de uno que era pariente, o sea, el hermano de Camilo Cienfuegos. Amigo de Camilo, y, ¿no? Y pariente, o sea, amigo de mis primos. Nos invitaron a pasar unas películas de todo lo que habían hecho en la Sierra Maestra. Sí, como estos unos reportajes. Y fue cuando estábamos allí y entonces Camilo Cienfuegos vino hacia nosotros, donde estaba el hermano, y nos saludó. Pero luego el Che Guevara vino, le llamó Camilo Cienfuegos y nos saludó. Rompemos la mano, después se pagará en español y tal, no pasó nada. De Fidel estaba todo rodeado de... De seguridad, ¿no? Y, pero además de conocer a Camilo Cienfuegos, luego murió en un accidente de aviación. De aviación, sí, al poco tiempo. Sí, vale. También nos habla del contrabando de las medias de nylon que hacían los marineros de este país, ¿no? Pero sobre todo, y ante todo, es un libro del valor del ser humano, ¿no? Este libro es un libro en el que todas estas vivencias, positivas y algunas menos, aparecen siempre, y por encima los valores de la solidaridad y cooperación entre los seres humanos. Y esto se va a notar mucho en la época de la posguerra aquí, ¿no? Y como para terminar y como compendio, al final es la historia de un hombre con una mente y una memoria privilegiadas, que nos ha dejado esta joya, este librito, para disfrute de todos los que le leamos, ¿no? Pedro Morán es un ejemplo de vida para todos nosotras y nosotros. Gracias. Y ahora él que cuente lo que quiera o pueda, ¿no? Pues nos va a contar que el día 1 de agosto de 1937 salimos de aquí, de Santander, aquí abajo, enfrente de Antonio López, que era lo que es ahora la calle Castilla, donde empieza la calle Castilla. Ahí estaba la estación del Cantábrico, que era la Bilbao Asturias. Y ahí embarcamos en los trenes, que ahora en la Plaza de las Cachavas, enfrente aproximadamente. Ahí embarcamos como mil y pico, digamos que era. Y nos llevaron a Gijón, a Muset. Llegamos por la tarde allí, y según llegamos a Muset ya nos empezamos a embarcar, pero dio la casualidad de que estaba la... Ya estaba el atardecer, ya era igual, estaba un poco anocheciendo, ya igual eran ya las 10 o tal, porque tardó mucho en llegar a Gijón. Tardó mucho tiempo. Y a lo que vamos, cuando llegamos ya nos empezaron a embarcar, y dio la casualidad que de la marea estaba abajo, y era un barco de marea, de cubierta corrida. Y entonces hubo cantidad de chavalillos asturianos que saltaron al barco,
sin papeles, sin nada. Ah, no se dio cuenta, con 1000 y pico que vosotros iba saliendo, ellos saltaban. Y al otro día cuando salimos el día 2 de madrugada para Francia, íbamos para camino de Pollac, en la ría de la Gironde, un poquitín más abajo de Burdeos, hasta como unos 50 kilómetros o un poco más de Burdeos. Y nada más que salir al día 2, salimos de Gijón, eso, de Muset, y nos vino el Cervera y yo creo que era el Velasco. Los dos barcos de Franco vinieron porque apresaban todo barco que salía de la República, salía de Gijón, los apresaban. Y entonces fue hacia nosotros. Pero dio la casualidad de que, si no estaba muy lejos, dos barcos franceses. ¿De guerra? Sí, que nos fueron a escoltar. Claro, cuando fue nosotros y vieron que venían los barcos franceses, miraron y se salieron pitando. Y ya salimos y hacía un día maravilloso, estaba la mar como un plato marbella, que como se dice, la mar. Y dio la casualidad de que de los 1000, pues no sé si seríamos media docena de chavalillos, porque yo tenía 9 años y pico, iba para los 10 ya, pero había chavalillos un poquitín mayores que yo, que habían andado la mar aquí de chiquillo, y eso no se mareaba. Éramos como 6 o 7, y yo nada más que amanecer salí corriendo para arriba a cubierta a ver si había algo que comer, porque llevamos más hambre ya. Aquí ya aquellos días ya no había nada, aquí en Santander era ya por demás, porque nos tenían bloqueados los barcos de guerra de los de Franco. Y fuimos a cubierta y así mirando y tal, vinieron dos marineros franceses y venís para acá. Y nos llevaron a popa un pañol, que es como un trastero, ahí donde, y estaba lleno de latas de mermelada y sacos de tortas de pan. Vimos a Dios. Oh, empezamos a comer pan allí. Oh. Empezamos a comer pan y nos abrieron las latas. Y luego dijeron esto y lo vamos a repartir abajo. Yo cuando bajé una torta de pan a mi hermano, estaba mareado como una chona. Estaba mareado que no. Además es que se mareó. No es un mareo que va así de pues, o sea, es que se mareaba y no se levantaba del suelo. Quedaba, y era un gran nadador, porque aquí en la bahía con 17 años, desde la isla de Pedrosa, la isla Marnay, hasta el club marítimo, con 17 años quedó el tercero y vinieron canarios y venía, aquí en Santander teníamos un nadador muy bueno que era José Luis Garzón, que era bastante mayor que mi hermano. Pero con 17 años ya nadaba como un pez y no podía nadar mucho, pero como se montaría en un barco, no iba ni a Pedreña, se mareaba. Muchas veces se recuerda él, porque él luego, cuando vinimos acá, a los, no sé si fue en el 46, se marchó otra vez él, cogió y se fue a Fuenterrabía, sin avisar, no nos avisó a nadie, cogió y se fue a Fuenterrabía y pasó nadando desde Fuenterrabía hasta Hendaya. Nadando, que era muy peligroso porque te pegan un tiro desde tierra como por menos de nada. Y él cogió, hizo un atado de ropa, se lo metió por debajo del cuerpo, empezó a meterse por el agua y tal, y cuando vio que tal, pasó hasta allá, nadando. Pero era un nadador, aquí ganó cantidad de copas, pero nada, como decía yo, te matas para la porquería esa de hojalata que te dan ahí. Mira a ver si encuentras algo para comer por ahí y olvídate de... No había nada más que hambre cuando aquello. Era un gran nadador y además un gran... Era un torero muy bueno. Un gran dibujante y un gran... Dibujante porque era frizo delineante. Pero aparte de eso, desde muy crío, aquí en el libro se ve los dibujos de él. Estos mismos de él, estos de atrás. Y luego tiene cantidad por dentro de... Ahí. Esos son los libros. Es uno de los libritos que pues se hacen en la escuela Frené, en Vans y en nuestras escuelas, ¿no? Este se llama Le Petit Refugié y su autor se llama José Luis Morán. Está hecho en noviembre del 37, o sea, unos meses después de llegar. Y es la historia de... Yo soy un niño de 12 años, he nacido en Santander, vivo con... Entonces cuenta la historia y todos los dibujos están hechos por él. Y debía de ser tan bueno que Frené, utilizando todos los recursos que tenía,
Hay unos cuantos libretos de este tipo editados en la época, que aunque no, los libros no son de él, los dibujos sí. Y los libros, y en los libros de Frené también tiene... Aparecen, los libros de Frené, sí, aparecen. Sí, o sea, nos nombran a nosotros. Pues nosotros de Santander subimos cuatro solo, o sea, porque fuimos a de Burdeos, o sea, de Pollán, nos mandaron el día 3, arrancamos y fuimos para París. Llegamos a Saint-Cloud, pues llegamos a París el día 4 por la mañana. Llegamos allá a París, era un barracón, bueno, era un edificio muy grande que había sido una fábrica de automóviles. Y ahí nos metieron a los 1000 y pico. Y ya había allí esto, unos pocos, habían unas casas pequeñas, unos edificios pequeños. Y había vascos ya también. Los vascos decían que no eran españoles, no se querían nada con nosotros. Y llevarlos de perder, porque de los que fuimos de aquí, iba de cada casa mejor. Y las llevaron las de perder. No, luego ya se hicieron amigos de nosotros. Y de allí estuvimos en Valdor, que está arriba de Saint-Claude, está arriba al lado del hipódromo. Pues a los... no llegó al mes, yo creo, que estuvimos en París. Una mañana teníamos en la cama la nota de que íbamos para Dinamarca. Y de París nos llevaron a 120 para Dinamarca, porque ahí empezaron a distribuir la gente, unos fueron para Rusia, otros fueron para Holanda, otros fueron mandaban para los países, otros fueron a casas particulares. De aquí de Reina Victoria de Samantín, pues unos cuantos que se quedaron en Seiturbe, y unos cuantos se quedaron en casas particulares. O sea, pero... En Dinamarca estuvo de maestro... El gobierno envió de maestro a Jesús Rebaque, don Jesús, que dice él. A él no le tocó porque Jesús Rebaque llegó más tarde, un poco más tarde. Donde ya él ya se había marchado, sí, para la escuela de Vans. Sí. Pero Jesús Rebaque, que era director de aquí del... primero era de la escuela, fue, sí, director, bueno, de lo que hoy es el Menéndez Pelayo, del colegio Menéndez Pelayo. Allí tiene la placa en el pozo que hay de Santa Lucía, la han puesto las cadenas. Allí está la placa en su nombre. Don Jesús Rebaque Garea. Ese fue Garea. Maestro, sí. Hasta que luego ya se marchó. De los muchos que iban con nosotros, como Pedro y unos cuatro, que también se llama Pedro Gómez y el hermano Paco, fueron al colegio con él cuando estaba director allí, y los reconoció, se conocieron allí, o sea, hablando, dice, ¿te recuerdas? No va a recordar, tenía una memoria también buena. Pues bueno, ahí, luego llegamos, o sea, ese día nos pusieron, fuimos a Dunkerque a embarcar, fuimos 120, entre, lo bueno que tuvieron es que no separaron los hermanos, o sea, íbamos, porque incluso fueron tres, la María José Ceballos, Pilar, su madre, eran tres hermanos, era Millán, Hortensia y Pilar, eran tres hermanos. Esta chica, esta niña de entonces, es historiadora. Su hija es historiadora y hizo un documental que se llama... ¿No sé qué del silencio? El nombre de la escultura de Chillida, que está en San Sebastián. No, callado, del silencio, algo así. Sí. Bueno, el peine, una cosa de ese tipo. No. Y es, su madre ha sido maestra hasta que se jubiló en Terán. Y, sí. Seis hijas tiene. Cuéntale, cinco maestras. De las seis hijas, cinco maestras. Y María José es la que ha hecho el libro este. O sea, el vídeo ese. Sí. Ya serán tres las que fueron. No es el peine, es el horizonte. Sí, como no tengo tu memoria, no lo sé. No me recuerdo ya, vale. Sí. Se me ha pasado, sí. Pues sí. Y ahí cuando llegamos a Dunkerque, nos metieron ahí en un barco pequeñito, un barco en correillo, y nos llevaron hasta Copenhague. Ya luego en Copenhague nos mandaron a... se llamaba el pueblo, un pueblito pequeño en las afueras de Copenhague. Un colegio precioso, era un colegio bueno, un estilo a estos de los agustinos y de todos esos buenos colegios, porque había cantidad de daneses allí. O sea, ¿no era un sitio especial para los No había, ahí no había paredes, ni había tapias, ni había nada.
teníamos un patio grandísimo y había una habitación como tan grande como este local, lleno de juguetes, de todo que nos regalaron ahí, de juguetes, de ropa, de todo. Nos hicieron un recibimiento espantoso porque fue la gente obrera allí en Dinamarca, se portó muy bien, porque ellos eran, o sea, el sindicato obrero era el que costeaba todos los gastos de la escuela, salían el dinero de los sindicatos de los obreros. El gobierno de allí no, es lo que nos dijeron, y por lo menos es lo que se sabía. Y allí todos los chavales del recibimiento, ya digo, fue espantoso, de bien, que fue, se hicieron películas, se hicieron de todo, que es lo que ha hablado Enrique. Y luego María José fue con la madre, hace 4 años y pico, fue a Dinamarca con la madre para saber, ella como es historiadora, la hija, dice, pues vamos a ver dónde estuviste. Y fueron a Copenhague, y cuando llegaron a Copenhague, fueron a la escuela, y la escuela estaba como esto, porque cuando la guerra la habían tirado los alemanes, y no se volvió a construir. Y entonces unos vecinos de allí le mandaron a la emigración, dice, iros al sitio tal, que o sea, donde se lleva todo lo de los refugiados y todo. Total que llegaron y les recibieron, bueno, porque había unos señores que eran los que llevaban el negocio, decían, con todo el material que tenemos nosotros aquí, que no venga nadie a hacer cualquier cosa, porque eso vale un imperio para la historia, porque si no hay memoria, no hay historia tampoco. Y entonces, la señora de allí les regaló películas, les regaló la llegada del barco y todo. Lo que sale en el documental. Cuando llegamos, cuando nos están duchando, cuando nos están despiojando, porque no había nada más que miseria cuando aquello. Pero ya digo, fueron a Copenhague y trajeron todo eso, y luego lo fue recopilando ella, hizo el DVD y le invitó a la señora que llevaba los asuntos sociales de los refugiados. Uh-huh. Vino el matrimonio a Gijón porque los invitaron a los de San Sebastián, Bilbao, Santander y Asturias. Nos invitaron a Gijón y luego ahí la alcaldesa nos recibió y nos dieron un banquete ahí de miel y nos regalaron los libros y luego un muñequito de un niño de la guerra y todo eso, que está por casa. Y esa señora, pues, fue una grandeza, porque no, ella decía, pero ¿cómo voy a deshacerme? Que esto el día que me vaya yo, igual cualquiera que venga lo tira. Y ya lo puedes recuperando y tal. Y cuando llegó María José, fíjate, vio a Dios con todo lo que le dieron. Y luego allí en Dinamarca, cuando llegamos a... No, por lo que dice, que yo no conocía, o sea, no veía... Yo sabía quién era lo que es un rebaque. Todos los chiquillos teníamos un padrino allí, que pasaban toda la gente obrera y gente del pueblo nos venía a ver y nos traían de todo. Y en una de los viajes que vino, que hacía como de padrino mío, me traía siempre cosas, me regaló una navaja de explorador, una navajita, que yo no la podía ni abrir de porque son muy duras. Y entonces un tal Zabala, un argentino, que era un soso, como dicen los argentinos, un boludo, se le antojó que le tenía que dar yo la navaja. Yo le dije que no, que me la era un recuerdo de ese señor, que me habían dado y no se le quise dar. Y entonces, muy sinvergüenza, pues, confíate, si yo no tenía fuerza ni para abrir la navaja, pues diciendo que la había amenazado yo con la navaja. Y fue porque los mayores le metieron mano. Y entonces nos mandaron a 4, a los hermanos de Nueva Montaña, a Dionisio Peñarrán y a su hermano Luis, a mi hermano y a mí, nos mandaron, y otros dos más, ya no me recuerdo yo el nombre del chato, recordé, luego fue taxista aquí. Y entonces nos mandaron otra vez para Francia, a París, a Valdor, y de Valdor estuvimos como unos 15 días, una semana. Y fue cuando nos mandaron a la escuela primera Vence, a un salto marito, que fue lo mejor que nos pudo pasar. Porque los que se quedaron en Dinamarca lo pasaron muy mal, porque al poco tiempo empezó la Segunda Guerra Mundial y los alemanes estuvieron ocupando toda Europa y eso, y lo pasaron muy mal. Luego les trajeron a Francia, estuvieron danzando por todo el norte de Francia, los
este Paco y todos esos, bueno, vinieron unos 100 y pico, tuvieron que regresar. Y nosotros estamos ahí como reyes, porque la escuela Frené era como si estarías en un chalet, porque teníamos de todo, teníamos fruta, teníamos viñedos, teníamos planchadas de fresa, se cultivaba de todo allí, y árboles frutales cantidad. Te enseñaban hasta injertar los árboles, teníamos colmenas, porque teníamos era una meseta a los cuatro vientos que se veía, era muy bonito, en la fotografía ves el Bau de San Sanés, el otro pueblo de al lado, y porque Paz decía, Paz la Solí, la bonita, en las tarjetas postales tengo yo casa. Es muy bonito todo aquello porque se dedica mucho a cultivar naranjos para hacer de la flor, hacen el perfume. Se dedica mucho a eso, al perfume de la naranja y de flores, porque también la lavanda, con las lavandas hacían porrones, hacían cosas muy bonitas, muñequitas. Y ahí cuando estuvimos nosotros allí fue la cosa más maravillosa que nos pudo pasar, porque caímos. Bueno, yo no sé, pero no, con todos se portó muy bien Frené, pero con mi hermano y conmigo era ya una cosa por demás. Y luego cuando estuvimos allí, después de las clases, construimos unas naves ahí para poner unos talleres, porque había el taller de carpintería, de mecánica, la imprenta, teníamos una máquina, una imprenta grande, la Minerva, que los pequeños la empujábamos porque no componíamos, pero luego no podías meter las manos porque te podía pillar la máquina. Y se hizo cantidad de cosas y le ayudamos. Después de salir de las clases a las 11, 11 y media, pues estábamos una hora, dos horas ayudando a un albañil que venía allí, y Frené mismo también, y hasta las chavalillas ayudaban a llevar los ladrillos y todo. O sea, le ayudamos, porque éramos 30 y tantos y había que hacer de comer. Y luego también tuvo la cosa de que, como tenía cantidad de amistades, era una cooperativa. Solo, por ejemplo, mi hermano estuvo en Cannes, tenía en la cooperativa de la escuela. Eran todos maestros. Y luego se hacían ahí congresos, ¿eh? Que también se hizo ahí un albergue, hasta con piscina y todo, porque nosotros teníamos piscina allí. O sea, se usaba la piscina para bañarnos, y luego, como estaba en un alto, regaba todo el campo. Y le ayudamos cantidad. Y luego nos mandaban a familias, amigos de ellos. Yo, por ejemplo, Cholo estuvo mucho tiempo en Cannes. Cholo no más que estuve en Cannes, pero estuvo mucho tiempo en la imprenta, con Monsieur Carpentier. Y era el responsable de la Era el encargado jefe. Le querían a Cholo allí, bueno, todo. Yo le iba a ver mucho porque cuando Frené bajaba a Cannes a llevar trabajos de la cooperativa y eso, me decía, Pedro, vamos a ver a tu hermano, y me bajaba mucho ahí. Incluso cuando empezó la guerra, fui a Grenoble con él a buscar a la suegra, fuimos a buscar el matrimonio, y yo fui con ellos a Grenoble. Y cuando iba al pueblo, me cogió con una cosa que... Tenías mucha gente, ¿no? De la cara que tenía yo, ¿no? Eso sí, de eso no. Yo no me callaba por nadie, iba para adelante y para atrás. Yo me metía por todas partes así. Yo no hacía caso a los que me criticaban. Hay que saber vivir en esta vida. Hay que vivir y dejar vivir. Vive y deja vivir. Y ya digo, ahí. Por ejemplo, Cholo estaba en Cannes, a mí me mandaron. Primero fui a un pueblo arriba de los Altos Alpes, arriba del Marítimo, en invierno fuimos, hacía un frío. Fuimos tres, dos hermanas, Carmen y Angelina, es más buena gente, a mí me querían las dos hermanas. Nos fuimos los tres, Angelina murió muy joven, la pobre, se casó y se fue ahí está la fotografía de Angelina. Se casó y se fue para Uruguay y allí murió muy joven, la pobre muchacha, más buena. El padre era el maestro nacional de aquí, eran de Santander. Esas tres eran tres hermanos, Ángeles, Carmen y Bernardo. La Carmen se quedó en Francia porque cuando vinieron los alemanes, el padre estaba también en Francia, sacó a los tres hijos y se escabulleron por allí para que no los llevaran a los campos de concentración. Y Carmencito
pintora y trabajó en Grenoble, que hay una Grenoble en la fábrica de loza de Limoges. La fábrica de una fábrica muy famosa de loza, estaba ella de pintora para decorar la. Sí. Bernardo luego estuvo trabajando en un banco. Y Carmen, o sea, Angelina se casó con nuestra compañera, por muchacha, ya te digo. Y luego también nos mandaban a mí, estuve ahí, a mí me tocó ir a Vence con esas dos, como les hice un trabajo. Fuimos a la casa que llevaba el correo y telégrafos, la post, y yo la ayudaba a llevar los telegramas. Y Carmen y Angelina le ayudaban, porque era un matrimonio, el marido era capitán de la mercante. Y siempre estaba afuera. Y estaba la madre, que era una señora muy mayor. Y entonces Ángel y Carmen les vino, pero bueno, les hacían todos los trabajos de la casa. Yo le llevaba los telegramas y una vez me mandó a llevar un telegrama a las afueras del pueblo de ahí, ¿verdad? Y tenía un perro muy grande que siempre que salía yo a la calle venía detrás de mí. Y me mandaron a llevar un telegrama a las afueras del pueblo y estaba nevando. Cuando llegué allí, era un señor ya bastante mayorcito, no era muy mayor, pero bueno, a todos me daban una propina, me daban un euro, me daban todos, algo siempre me daban. Y este señor me dio la propina y cuando me la dio, yo cogí la propina. La miraba así y al perro. Y yo me decía, ¿para qué será? ¿Para ti o para mí? Me dio un azucarillo. Y yo, en el azucarillo, le miraba y le dije, ¿será para ti o para mí? Pues la propina más rácana que me dio, porque siempre pero me da. Para el perro no era rácana. No, bueno, pues al perro fue una cosa buena, pero yo le miraba y decía, ¿será para él o para mí? Y luego las propinas yo siempre las compramos a la Carmen y a la Angelina, lo gastamos ahí en chuchería. Y allí hacíamos frío espantoso y los sábados regaban y llenaban una plaza que tenía el pueblo, la llenaban de agua y al otro día a patinar. Y la señora me compró a mí unas botas con los hierros. Oh, el primer día lloraba de frío que tenía, un frío. Y muy bien, muy bien. Y luego estuve también otra temporada, estuve en Niza, con un militar que había sido compañero de Frené, porque Frené en la guerra del 14, como era maestro nacional, le mandaron como oficial del ejército y le dieron un tiro en el pulmón y pasó a las mil y una porque le querían licenciar, o sea, le querían apartar, jubilar. Y el hombre luchó hasta que no pudo ya más y es cuando estaba en San Pol de Vence, que es un pueblito más abajo, un poquito más abajo, estaba de Antibes y de, o sea, bajando para ir a Cannes a la derecha y a la izquierda Niza. Está Golpesán, Antibes y tuvo que marcharse de aquel pueblo porque le hicieron la vida imposible. Aparte de que era, o sea, era un filósofo, era un maestro, pero con una cabeza, ahí todavía existen, tiene como 12 o 14 libros. Más. Más, ¿verdad? Contra los que yo tengo en casa cantidad de ellos. Pero a lo que vamos, le empezaron a hacer la vida imposible la gente, porque había escrito la pedagogía sensitiva, ¿no? Y la gente de la derecha la tramó con él y le llenaron el recreo que tenía en el patio, se lo llenaron de escombro, tenía allí la leña para la escuela, para la estufa de la escuela, se lo tiraron, o sea que y ya cogieron como no podían con ellos. Se fue cuando montaron la escuela de esta en Vence, en las afueras de Vence, que está como a kilómetro y medio del pueblo, ¿vale? Y ahí ellos montaron la escuela y fueron subiendo, y luego ya cuando llegamos, eso era ya en el 33 o 37, sí, sí. Ya en el 37 cuando fuimos nosotros, todavía le ayudamos mucho. Todavía existe la escuela de Vence, donde estuvo Pedro, sí. La portada, que es donde están ellos en la famosa escalera, existe prácticamente igual, sí. y sigue siendo, aunque ya es una escuela pública, consiguieron después de mucho trabajar que el
gobierno francés permitiera que, siendo pública, se mantuviera con la estructura que tenía creada por Freni. Sí, hace unos años que esto se ha conseguido. Allí se crió también mi cuñada, la que se casó con mi hermana solo, porque los padres eran maestros, ellos eran de Alsacia, pero estaban los tres hermanos. La Toti, pero aquí todos nadie le llamaban por su nombre, todos tenían alguno. Y otro hermano, eran tres. Y mi cuñada estuvo toda la vida al lado de los Frenés. Hasta que murieron los Frenés, Frené tenía una hija, Valunet, solo una hija. Y hasta que murió hasta la hija, mi cuñada estuvo cuidándoles y luchando con ellos. Y luego cuando se murieron le dejaron una herencia a ella. Le dejaron una buena herencia. Ya te digo, allí se... Bueno, cuando fui... Bueno, luego también, ¿sabes qué pasaba? Que, por ejemplo, había una muchacha, Paquita, que está ahí en el libro, Paquita. Él era San Sebastián y había trabajado en alta costura en San Sebastián. Y las chavalas, había cantidad de chavalillas, les hizo ropas de unos retales que le dieron a Frené, les hizo vestidos de la garterana y de esos bailes andaluz típicos. Y bajamos los sábados bajamos a Niza, a un teatro, y daba para sacar para la manutención. Hacíais comedias, ¿no? Sí, eran unas comedias pequeñas. Y ¿comedias o dramas? Sí, muy bonitas. Hay un drama... No, siempre estaba lleno. Y luego después nos llevaban a dormir a casa de otro amigo. A mí siempre me tocó ir a casa de Dios, que eran andaluces, se apellidaban Carboneres, fíjate, no se me olvida. No se te olvida nada, ¿no? No, vivían en Monferrón, arriba de Niza. Y ya digo, para sacar alguna perrilla, pues se hacían las comedias esas. Y las chavalías que se hicieron... Ah, estaba una señora, una profesora del piano, que vino de las refugiadas, que era la que les enseñó a los bailes y eso. Era una profesora de lo buena, buena. Y ya los enseñó a todo. Y bajamos allá a Niza y sacaban para... Algo se sacaba. Pues, hay en un libro que ahora no tengo la referencia, Elise Frenet, hace una referencia a un momento de uno de los representaciones teatrales de las que habla Pedro, sí. Que además hemos conseguido localizar el texto, porque era una representación de los bombardeos de la ciudad de España. Tiene un grabador de cholo. Tiene grabador de cholo. Tengo yo ese libro. Y cuenta Elise Frenet que sus amigos por la noche, después de haber visto el espectáculo, pues la recriminaban que era muy violento poner a unos niños en una situación violenta dentro del escenario, ¿no? Porque, bueno, yo he leído el libreto y cuando entra el último actor, que es Pedro precisamente, están muertos todos. O sea, la aviación ha matado a todos, ¿no? Elise cuenta en el libro que dice, textualmente no es así, pero dice, nuestro amigo José Luis, como con mala leche, no emplea esos términos, pero fuertemente, les dice, vosotros... Le recrimina, diciendo, vosotros os parece mal que nosotros representemos una situación violenta, porque es como agresión, pero no os da pena de nuestros padres, que son los que están muriendo en los bombardeos de España, ¿no? Sí. O sea, imaginaros cómo debía de ser la situación, ¿no? Sí. Eso... Todo eso para dar de comer a toda esa gente. No, es que no... Claro, Frenet necesitaba muchas ayudas. Sí, cosa que Pedro nos lo ha contado mucho y es que además de eso enviabais cosas a Barcelona.
En Barcelona había una escuela que se llamaba Escuela Frenet. Escuela Frenet. Que se había fundado. Antes de la guerra ya estaba. Sí, sí. En el 35, Frenet vino a, fue a Barcelona a una escuela de estío de la Generalitat. Y entonces, a partir de ahí se creó una escuela Frenet. Se llamaba además así, Escuela Frenet. Y entonces, Frenet desde Francia, cuando la situación empeoró aquí, mandaba paquetes. Lo que nos daban a nosotros, el hombre luchó, pero mucho, mucho. Yo muchas veces lo he dicho, el gobierno español nunca le nombró ni dijo nada, no se recordaron de Frenet. Cuando fue el nombre, que hay que darse cuenta que tuvo a 38 españoles, sin ayuda ninguna de... Todo era eso, a base de sacarlo por todas partes, se sacaba, pero bueno, porque también ibas al campo a ayudar, ibas a sacar patatas, ibas a hacer lo que sea, todos íbamos ahí, después de las clases todos a trabajar, porque había que comer. De los 38 que estábamos españoles, no éramos solo nosotros. Luego vinieron, cuando empezó la guerra, vinieron los chavales, los judíos. Que venían ¿empezó la guerra tiempo. Mundial? Sí, la Segunda Guerra Mundial. Vinieron los polacos, vinieron daneses, la Denis y unas cuantas partes. Éramos, ya te digo, 38 españoles, pero luego había cantidad de argelinos y había de todas partes. Franceses sí. Eran también bastantes, muchos más que nosotros. Me parece que en algún sitio he leído que había ciento y algún, sí. En un momento determinado. Sí, pero allí éramos todos iguales, ¿eh? Hasta la hija, la hija era un poquitín, no era con todo lo listo que era el padre, la madre tenía un genio, era un poco niñoñona, sí. mi cuñada fue la que siempre tiró de ella, o sea, porque ya te digo, se criaron allí en la escuela. Los padres estaban ahí en Alsacia y venían cuando había los congresos que venían. El Llanuvo, en el libro de los que escribe la Frenet, habla de Llanuvo, del hermano de Miguel, del cuñado de mi hermana, que no quiere aprender, era un crío, claro, que no quería aprender las letras, ni quería saber nada. Y le dice, cuando seas mayor tendrás que ir a vender castañas, se venden a un franco. Eso es fácil de vender. Si no quieres aprender, pues cuando seas mayor te irás a vender castaña. Y luego cuando fue mayor, se ha jubilado de ingeniero de las eléctricas de Marsella. O sea que teníamos, no, se fue. ¿Pero eran todos talleres o cómo? ¿Eh? ¿Todos talleres o cómo? Se hizo una nave larga y tenías, por ejemplo, tenías la imprenta, la carpintería, la mecánica, la fotografía, tenías todo, o sea, en departamentos. O sea, una cosa alargada y cada sitio, pues, tenía... Por talleres, ¿no? Sí, talleres, lo que se llama taller. El que tenía afición por una cosa, porque ahí luego no te exigían nada de tú tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, porque incluso cuando Frené puso la escuela, los de la gendarmería les denunciaron de que si era un espía ruso, porque era un hombre que iba por toda Europa a dar conferencias. ¿Y por qué era del Partido Comunista en ese momento? No, yo, bueno, aparte de eso, él era muy... un hombre... Total que un día llegaron a registrarle la biblioteca y empezaron coño. El primero que vieron fue a Carlos Marx. Mira, mira este es un tal, es un cual. Y pues le dice, oye, ¿podéis seguir viendo los libros en la biblioteca? Y dice, mira, ¿ese qué es? Esa es la Biblia. Esa es otra cosa, o sea, de gente de lo más grande que ha habido en el mundo. Todos tenían libros para todo. Allí vimos otros miserables, la vida de Napoleón, o sea, desde que salió de Ajaccio, que fue a los Alpes Marítimos, de arriba a los otros Alpes, a la escuela militar, desde que salió de Córcega, sí. Es de Napoleón, y todos los miserables, que se llamaban San Juan San Ubañez, o los miserables. Ahí lo vimos, o sea, además de los libros, no, tenía una parte Babi de 8 milímetros, nos daban películas. Y le dijo a esos, mira, seguid, pero aquí hay libros de todas las religiones y de todos. Aquí los chiquillos pueden leer lo que les son libres de leer lo que ellos quieran. Aquí no se les exige a nadie que lea esto o lea lo otro. Por lo tanto, no vengan ustedes con cuentos ni tonterías. Aquí tienen ustedes la realidad. O
sea, y claro, llegaron y tenían de todas las cosas de libros. El que le gustaba leer una cosa, la historia, igual tenía geografía, tenía de todo, y nos dejó parados. Claro, porque venía nada más que hacerle daño. ¿No? Que, ¿Y Imelda? Sí, ¿cuáles son las características, las diferencias o las cualidades así más puntuales del método Freire? Por ejemplo, ¿los alumnos tenían responsabilidades o cómo era, cuál era lo más diferenciador, por ejemplo, con la escuela? No, allí en la escuela Freire. Con la escuela general, vaya, con la otra. Sí, la normal. Allí cada uno tenía su trabajo, tú te llevabas, uno llevaba biblioteca, otro llevaban los talleres, no era, había profesores, había muy pocos, no, nada más que el matrimonio y luego los mayores daban las clases. Venían algún maestro, sí, venían dos o tres maestros, pero cada uno hacía tenía un cometido. Un cometido. Hasta la limpieza y la higiene lo que era la escuela, cada uno tenía que llevar su trozo de terreno. ¿Responsabilidades? Responsabilidades tenían todos tenían. Igual las chicas que, por ejemplo, las chicas ayudaban en la cocina. Había dos señoras mayores, de Madrid estaba Carmen Castro y Rosario Castro, y la madre, que vino también a la escuela. Por ejemplo, estaba esta Paquita, que era la que cosía para traer cantidad de ropa y había que arreglarlas para los chiquillos o lo que sea, pues ellas hacían eso. Luego, cuando venían los congresos, pues a nosotros, a mí me tocaba ir de camarero a servir la comida. Tengo fotografías, no las he visto. O sea, que cada uno hacía un detalle. Tenías responsabilidades de pero eso. Pero no era de decir, exigirte, oye, tienes que hacer esto, no, no. Cada uno, incluso allí cuando se reñía o hacía alguno una cosa mal, los mismos chavales decían, oye, que no se te ocurra volver a hacer esto, o lo que sea, tal. O sea, había respeto, se respetaba a todo el mundo. Pero no se le pegaba ni se le decía nada más que eso. Oye, es que aquí estamos, había españoles que cuando venían, al principio, pues, sacaban las patatas. Por ejemplo, cuando llegaron los catalanes a la retirada, David y otros traían tanta hambre que sacaban las patatas de la tierra y se las comían crudas, del hambre que traía. Luego se les enseñó eso, que no se podía hacer aquello, que para eso estaba el comedor, porque allí hambre no había para nadie. Allí todas las noches se daban un yogur, el año 37. Había tinto un yogur en España en el 37, ni Franco. No, se comía todo. Y luego se cultivaba mucho, eran muy vegetarianos, eran. Pero se comía, carne se comía una vez un día a la semana. Pero tenías la comida en abundancia. Se comía, se plantaban muchas zanahorias, las carrot, que a mí nunca me gustaron, pero luego tuve que acostumbrarme. Y luego sí, ahora ya las como bien. Pero he navegado yo con holandeses que desayunaban unas paquetes de zanahorias y de apio, yo que miraba. Eso es como todo, y es lo más natural. Además, una cosa, aquí también se ha visto ya comer mucho. Mi nieta come también las zanahorias, y es una cosa sana. Pero ya digo, allí se respetaba a todo el mundo, no se ría nadie. Es que no podías, porque los mismos de compañeros te llamaban la atención. Oye, déjase chico, déjase que ya aprenderá. Además, el que no sabía, cuando no sabía una lección, no les echaban a un lado y le decían, bueno, pues ya aprenderá cuando tal. No, le decían, tú, ponte al lado de él y hasta que no aprenda. O sea, enseñarle la lección y que te explique y explícaselo tú. Y ahí salía, pues eso, aprendiendo. ¿Por qué? Porque le enseñaban, no le dejaban a un lado, porque en los colegios hay muchos que dicen, bueno, sino que le enseñe su padre. No, pues, no, allí no, allí todos se respetaban muy bien. Y todos el cometido del trabajo y de todos, cada uno tenía su cometido. Y todos se llevaban bien. Luego hacíamos muchas excursiones. Los domingos bajábamos a bañarnos al lado de Antibes, ahí en Calle, a la playa. Íbamos allí a la salida del río Blue.
Y también fuimos una excursión de 15 días, que es cuando sale la foto. La foto esa es cuando vinimos de la excursión. Estuvimos 15 días por todos los Alpes Marítimos. Muy bonito, muy bonito. Era, hacíamos la comida nosotros y todo. No, se pasó, ya digo, era, no, no se había visto eso aquí, lo que habíamos, lo que tenía en la escuela. Había de todo y ropa, pues, ropa, teníamos ropa de calidad todo. Es más que cuando estuvimos en París, en Val d'Or, yo me metía por todos los rincones, iba mucho al ropero porque había una chica, la pobre, en París, se nos murió allí en París, más maja, más chavalilla, más maja, era de Marqués de Santillana, de San Martín, de ahí arriba, o sea, arriba de la parada de San Martín. Y yo la iba a ver todos los días y me peinaba. Y entonces me hice amigo de las que estaban allí y había una señora, la encargada, que me dio un paquete de ropa, me dio aquellos pantalones bombachos que nadie los llevaba, bombachos, jersey, me dio... Estás en la foto de la escalera con los pantalones bombachos. Eso me lo regaló la señora aquella. Y total que cuando vi, yo voy con el paquete y me encuentro a mi madre, ¿dónde has robado esto? Vamos a llevarlo para otra vez. Que me la ha regalado la señora allí. Y tuve que ir con él al ropero. Y le digo, se llamaba Matilde. Y digo, ya, se llama Matilde. Dice mi hermano que si lo he robado. Dice, no, se lo he regalado yo. Ya se queda convencido. Pero me hizo ir hasta allí con... Nos regalaron, nos dieron de todo. Y luego en Dinamarca también nos dieron de ropa que hacía. O sea, que os dieron igual que cuando volvisteis para España. Cuando volvimos para España, eso fue lo más denigrante. Salimos de Niza y fuimos a Marsella. Dionisio y el hermano Luis, que eran de aquí de Nueva Montaña, vinieron desde Marsella, desde Niza, fueron hasta Hendaya y Irún. Y nosotros salimos 3 o 4 meses después y nos mandaron de Niza, nos mandaron a Marsella, al consulado español, ya cuando aquí ya tenías que coger los pasaportes y todo. Y de ahí estuvimos unos cuantos días y de allí estuvimos, nos encontramos con el zurdo y unos cuantos que habían venido con nosotros, asturianos. Y luego de allí nos mandaron a Perpiñán, un campo de concentración. Ahí estuvimos como 20 y tantos días, casi un mes. No había más que miseria y hambre, frío y la comida que te daban aquí o no comían ni los perros. Total que nos cuidaban los senegaleses, que eran soldados, cuando aquí Senegal era colonia francesa, el más bajo tenía 2 metros y pico. Eran ahora muy buena gente, porque se hacían los remolones y dejaban salir a los chavales. Y mi hermano y otros nos solían salir a comprar pan y a comprar jabón para lavarlo, eso, porque no había de nada allí, nada más que, ya digo, miseria. Y después de 20 y tantos días que estuvimos en Perpiñán, en el campo de concentración, nos mandaron a Figueras. Llegamos a Figueras, pasamos por Port-de-Bou, la frontera, y nos llevaron a Figueras, y llegamos a las 2 de la tarde allí, y nos metieron en el cuartel de la Guardia Civil. Y había 2 guardias civiles a la entrada, tenía un tipo de gañanes, con un buzo y unas alpargatas. Llevamos otros los zapatos, la ropa que llevamos valía más que todo que tenía ellos encima. Cuando entramos por la puerta, dice, estos son los que quemaban las iglesias. Madre que le parió. Tenía una pinta, todavía se notaba de los hombros de haber tirado, cuando tenía burro y tiraba él del arao. Era el desertor del arao. Y nos dice eso. Y el mayor que tenía 15 años, tendría 15 años el mayor. Y yo tenía ya 12 años, pero bueno, ya iba para los 12. Pero vamos al caso, dice, estos son los que quemaron las iglesias. Y nos mandaban a comer auxilio social. Y claro, aquel día ya llegamos después de la hora, aquel día no comimos. Y el campo de concentración nos pasamos también, no se comía nada más, creo que, porque era, te daban ahí agua con nada, yo no sé qué es lo que era. Total que... Al día siguiente, por la mañana, cuando nos mandaron a auxilio social a comer, en vez de auxilio social nos fuimos, dice mi hermano, que vamos a la estación, a ver si llevamos alguna maleta y nos da alguna perra para comprarnos sellos para escribir a casa, para decir dónde estamos.
Total que íbamos caminando y cuando antes de llegar a la estación, unos 50 metros antes de llegar a la estación, había una panadería. Y yo me hice un poco remolón, me fui quedando atrás y mi hermano y el otro fueron para la estación y yo había una tabla, una panadería grande. Entré a la panadería y le digo, señora, ¿me puede dar un pedazo de pan? Que tengo mucho hambre, que llevo 2 días sin comer. Y había una señora mayor, nunca se me olvidará, allí, y le dice a la panadera, dale un pan al chiquillo que yo le pago. Y fue y me dio un abrazo y me dijo, hijo mío, hemos perdido la guerra. Dice, pero tener cuidado, me dio un beso y un abrazo y me dijo eso al oído. Hemos perdido la guerra y procurar no hablar de política, porque os pueden detener. Y cuando llegamos a casa, mi madre era el primero que nos dijo que no hablaríamos de política. Total que yo cuando cogí el pan fui corriendo para la estación a llevárselo a mi hermano y al otro y a comer pan. Y ahí que viene el tren y vienen un grupo de soldados. Venían gente y venían como 6 soldados. Y claro, nos vieron allí pidiendo, y ¿qué os pasa, che? Que nos veían bien vestidos, porque llevamos muy buenas ropas y buen calzado y todo. Y nos dice, ¿pero qué os pasa? ¿Nos pasa esto que os han mandado a comer a asilo social y tal? Y tenemos más hambre que tal. Dice, bueno, dice, ya no volvéis más al asilo social. Dice, al mediodía subís arriba al cuartel. Era un chaval que era de los universitarios, era Alférez, un chaval muy majo de San Sebastián. Le veo, si debería ahora le conocía. Y nos dice, desde hoy subís a comer y a cenar, después de que coman los del cuartel, os estáis ahí a la puerta, y después que terminaban ellos de comer, nos saca un perol con comida y un chusco para cada uno, un chusco de pan, que cuando aquello, el pan estaba bueno. Y así fue hasta que luego de allí nos mandaron a Barcelona. Ya el mandaron ahí a Barcelona, ya fue lo último ahí a Barcelona. Estuvimos también esperando hacer un grupo. Total que cuando salimos de Barcelona para Bilbao, llevamos las maletas cargadas porque mi padre nos fue a ver ahí al colegio, porque mi padre había ido con el barco de aquí a Arcachón, a Francia, con gente cuando la retirada de aquí. Y nos fue a ver allí y nos, claro, como ya se veía que la guerra ya estaba acabada, pues compró cantidad de ropa para mis hermanas y para mi madre, para todos. O sea que traíamos 2 maletas grandísimas con ropa. Estuvimos ahí en Barcelona una porra de días, o sea, como 15 o 20 días. Y una noche dice, esta noche a tal hora hay que estar preparado con las maletas que nos vamos para Bilbao. A buena hora unos cerdos con un carro vinieron y mi hermano no quería dejar las maletas. Total que nos quitaron las maletas, las echaron en un carro y no sé dónde iría el carro porque hasta ahora no llegaron a Santander las maletas. Nos quitaron todo. Como decía mi padre, mi punto padre era un jefe, me decía, fulanito de tal es un indiano, dice, vino de América, estuvo muchos años ahí en América, pero aquí cuando se desembarcó venían unos correos grandes que se desembarcaban en la bahía. Y decía mi padre, a ese cuando desembarcó se le cayó la maleta al agua. Y nosotros decíamos lo mismo, se nos cayó la maleta al agua. Los que habían venido derrotados de América, los de los indianos, le decían eso. Dice, a ese cuando se desembarcó se le cayó la maleta al agua. Y a nosotros nos pasó igual, nos quitaron todo, todo. Luego, hasta que vino mi padre, que tardó mi padre, porque luego mi padre estaba en un barco del de la República, porque el barco que andaba él, fueron los armadores y los trajeron para acá, pero mi padre se quedó, se había embarcado ya en un barco de la, era de la Marítima Nervión de Bilbao, pero estaban eso requisados por la República. Y a él ya cuando terminó la guerra aquí, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de España, o sea, la Guerra de España, a él le cogió en Casablanca. Y estuvo en Casablanca pues casi año y pico, casi 2 años. Nosotros ya vinimos, cuando vinimos para acá, ya lo pasamos muy mal porque eran 4 hermanas, eran mis 4 hermanas y mi hermano, el mayor, preso,
porque a mi hermano mayor se fue voluntario con 18 años con la República y mi padre se lo arregló y fue a aviación. Pero al salir de Gijón con la aviación, le escogió el Cervera, le apresó el Cervera y se lo llevaron para Coruña. Y luego de Coruña se lo llevaron a Santoña Burgos. Y a mi madre le habían dicho que en la retirada, aquí en Barredo les dieron una batida muy grande porque cuando iban de retirada la aviación, mataron a cantidad ahí entre Barredo y Torralega. Les hicieron unas cabecinas en la aviación. Y a mi madre le dijeron, Tirín y Vicente, un primo nuestro, los vimos tirados allí en la cuneta. Y a mi madre se creía que estaba muerta. Mi madre se enteró cuando en Santoña, porque después de 2 meses y pico que vivía, pero cuando aquello no avisaban a nadie, ni decían nada. Y apareció mi hermano, pero mi primo Vicente no apareció más. Se dejó viuda a Pilar, la mujer, con una niña que ya tenía 2 añucos o un año y pico, y embarazada de 7 u 8 meses. Vive en Cueto, chaval, va muy majos. Pero no la valió la viudez hasta la transición, no la dieron por viuda, nunca. Como todo lo que hacían, todas las injusticias que se hicieron. Bueno, pues no sé yo por la hora. Si alguien algo que queréis preguntar más, pues es el momento, ¿no? Bueno, cuanto queráis, que ya es buena hora. Julia. Invitación de un vecino que vivía en el 24 de Reina Victoria, enfrente de la parada del autobús de Reina Victoria, de San Martín. Pues que yo no podía ir a todos los sitios sin nada, porque no me daban plaza. Iba a una clase particular, pero ese muchacho que yo, Geniuco, así hablando, dice, se lo voy a decir yo al médico, al maestro mío. Y se lo dijo, donde me es una gran persona. Fue, y dije, que venga para acá. Fui allí y me metieron en las escuelas verdes de Entrehuerta. Desde el frente del Palacio de la Mano de Festivales, la Cuesta del Gas, hasta allí. Es la única que había y ahí íbamos él. Y luego en San Martín cogíamos a Angelín, Manteca, y luego en las Higueras, que es ahora Calle del Sol, hasta casi Tetuán. Sí. Otros 3 hermanos íbamos, que la madre era una pescadora, Mariano. ¿A las escuelas verdes? Sí, Mariano, Antonio, Ignacio, eran 3 hermanos, y todos íbamos para allá. Y así. ¿Y en las otras escuelas por qué no te cogían? Porque éramos rojos. Decían que éramos rojos y no te daban entrada. No había más que decir, ¿no? No. Y ahí lo que es que yo iba a clase de noche. Y luego también estuve yendo al instituto, allá a Santa Clara. Pero no te dejaban entrar a nadie. Y estuve con un muchacho que vivía detrás de los capuchinos ahora. ¿De los de ahora? Martín, sí. Ahí estuvo el tostadero del dromedario, antes de la guerra. Y vivían detrás, y había salido la guerra con muchachos, salió muy enfermo, Balbino. Tendría 30 años, se murió muy joven, salió muy enfermo. Y ahí fue donde fuimos, ahí salió, íbamos los Buzacos, José Luis y Severo, que era capitán, salió luego capitán, estuve capitán en el Club Marítimo, las puras Bezanillas, que se casó con una hija de José, ese de la Austin, que era ese, ¿cómo se llama? Vida de la Peña. Ah, se casó con una hija, el otro tenía un camión. Como veis, enlaza permanentemente todo, ¿no? Con nombres y apellidos, claramente. Ya ha muerto la mitad. Ya ha muerto toda la mitad. Ya ha muerto, ya. Pedro, ¿no nos has contado cómo te arreglaste con el francés? Porque tú no sabías francés cuando llegaste allí, ¿no? Ay, a los 4 días ya hablábamos francés todo, y los franceses hablaban español. Porque si no íbamos a dar las comedias allí, no nos ibas a dar español. Es lo bueno, en la escuela primero nos enseñaron el francés. Había una chavalía allí, Daniel, que cuando fue mi padre a vernos allí, no se creía que era francesa, de cómo hablaba español. Todos, además no hay mejor clase que el manejo de entre chiquillos, como usted. El movimiento entre niños es como se aprende en los idiomas.
Ya, ya digo, los franceses aprendieron en 4 días a hablar español y nosotros el francés. Eso en 4 días, ya te digo, empezamos allí y no hubo ningún problema. Es que estamos tratando aquí de fomentar los grupos cooperativos, cooperativos en las escuelas, en los colegios, pero de manera. Se impone lo clásico y no hablar de política. Claro, allí era lo contrario. Exactamente lo contrario. Ya digo, se aprendía todo, o sea, enseguida, porque te daban la clase en español y te daban en francés, porque estábamos todos juntos. O sea, estábamos en las clases, no era aquí los franceses, aquí los españoles, no, éramos todos en grupo. Y daban las clases en francés y en español también, así que ellos es que él se lo oías a ellos mismos, y hablabas igual lo que decían ellos, y ellos hablaban lo que nosotros también. Ya digo, había chavales ahí franceses que hablaban español como nosotros luego aprendimos el francés. Nadie se creía que eran franceses, de lo bien que lo pronunciaban. Todos, igual las chiquillas que los chiquillos, ahí se aprendieron todos. O sea, no había pega ninguna. Fue una cosa, además rápido, estabas ahí, pues eso, aprender, tenías que aprender por narices. Y no hay mejor escuela que esa. El estar en reuniones, además hacíamos muchas, jugábamos y se hacía lo que se hacía, esto era en comunidad. O sea que igual niños que niñas francesas y españoles, todos éramos iguales allí. Y así que a los 4 días todo el mundo hablaba bien. Y luego tenías que, por ejemplo, Prené era provenzal, él nació en Bar, en los Alpes Marítimos. Y hablaba muy bien el provenzal, que es un estilo catalán. Es el dialecto que ellos llaman el patois. En Francia tienen 21 patois, 21 dialectos. No es como aquí en España, que tenemos el gallego, esto, ahí 21 decían que había, yo no sé, pero... Y luego la Prené, la Elise Prené, era de Niza, y estaba en Niza, había sido italiano, y se hablaba el italiano. Es que la Elise Prené hablaba español y el italiano como... Como sabía bien el italiano, pues nos entendíamos con ella muy bien. Y al principio se entendía muy bien con los catalanes que venían, porque les hablaba el provenzal, que es un estilo al catalán. No había pegas para eso. Además que había constancia para enseñar, o sea, no era decir, si quieren aprender, que aprendan, y si no, allá ellos. No, allá era, hay que aprender. Además, y ayudarse los unos a los otros. Si había uno que se estaba retrasado, enseguida ponían ahí a un par de ellos. De refuerzo, ¿no? Nada, y venga. Aquí tienes que aprender, porque ya te digo, un chaval que era el único que salió un poco rebelde, que se escapaba y eso. Era un muchacho muy, muy, muy retrasado. No era retrasado mental ni nada, tenía un recuerdo que sus ideas o algo así. Que no le iba que cogía y se marchaba al bosque, y ahí teníamos ahí en el bosque había frambuesa y había de todo, y se marchaba, y había que irla a buscar. Pero para el mes y pico así, ya luego se adaptó y era como los demás. Pero pues le costó un poco, porque ya en el pueblo como le conocían, le traían italiano, o sea, de origen italiano. Y luego venían los Suñé, que eran catalanes. Luego nosotros y luego Lange, otro que, o sea, todos vivían del campo, aquellos vivían del campo y venía a la escuela, aparte de que tenía una finca muy buena y se explotaba para dar de comer a los demás. Pero ya te digo, nada, por el idioma no hubo pega. A los 4 días todo el mundo hablaba francés y ellos hablaban español. Muy, muy bien, muy bien. Bueno. Pues nada, ya no queda más que decir que nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Y a ver si llegamos tiempo a cenar. A ver si no, no tenemos que ir a buscarlo afuera. Sí, al cuartel. Al cuartel no. Sí. Bueno, al cuartel a vosotros no os fue mal. Hombre, aquí el cuartel de María Cristina, sí. Aquí el regimiento de Valencia. Había así de familias que iban ahí con la perola, o sea, a ver si claro. No te creas que los años 40 era Torresita. Ahí había más hambre que... Bueno, pues
eso sí, eso es verdad. Gracias.